Hola ciclofanáticos de Latinoamérica. El reacomodamiento del calendario nos ha traído una cantidad de carreras en un estrecho margen de tiempo. Y para el día sábado 1 de agosto tenemos 4 carreras que se van a correr casi de forma simultánea. Ellas son la Ruta de Occitania, la última etapa de la Vuelta a Burgos que define el campeón, y para cerrar tenemos la Strade Bianche en su versión masculina y femenina. Rápidamente vamos a hacer un repaso por todas las competencias mostrando a grosso modo los recorridos y favoritos para imponerse. Empezamos entonces con la Strade Bianche, una clásica italiana que se programa regularmente para la primavera europea y que como característica más notable tiene su trazado varios tramos de carrera sin asfaltar o esterrato, denominación dada a la carrera por los mismos italianos. Como toda gran clásica es generalmente programada para largas distancias y por ser competencias de un día los corredores no se guardan nada y van siempre a tope. Son comunes las fugas y las persecuciones a un alto ritmo, así como también es habitual ver a los ciclistas llegar a la meta con su cuerpo cubierto de polvo o barro. En esta ocasión estarán presentes los más recientes campeones de la prueba. Julian Alaphilippe, quien lo hizo en 2019, Thaïs Vinod en 2018 y Mikael Kwiatkowski, vencedor en 2017. Además de ellos estarán presentes hombres como los belgas Greg Van Avermaet y Philippe Gilbert, el danés Jakob Fuglsang y el corredor llamado a vencer Mathieu Van Der Poel del Alpecin. Aquí está el perfil de la Strade Bianche para el día de mañana. Las partes marcadas en gris son las zonas en donde se va a transitar por este rato. Por el lado de las damas el trazado será de 136 kilómetros iniciando la carrera un par de horas antes que los varones. Entre las más destacadas está la presencia de la máxima favorita Annemiek van Vleuten, quien ha arrasado en el inicio de temporada ganando todo lo que se le ha atravesado en el camino. Junto a ella estarán entre otras su compañera en el Mitchelson Scott Amanda Spratt, las neerlandesas Anna van der Breggen y Marianne Vos, la campeona española Lourdes Oyarbide y por Colombia estará presente la ciclista Paula Patiño del Movistar Team. En este sábado lleno de ciclismo también tenemos la primera etapa de la Route d'Occitanie, prueba que se corre desde 1977 en el sur de Francia, en la que en los últimos años los organizadores se han inclinado por incluir un recorrido generalmente con 4 etapas y mayoritariamente montañoso. Entre sus ganadores podemos destacar al bala Alejandro Valverde, campeón de las últimas 2 ediciones, Alberto Contador en 2015 y Nairo Quintana en 2 ocasiones. Esta edición presenta un cartel de lujo. Estarán en competencia los franceses Warren Barguil liderando el Team Arkea Samsic, Thibaut Pinot por el Groupama FDJ, Romain Bardet y Pierre Latour por el AG2R, y causa gran expectativa el regreso de Chris Froome luego de confirmar su paso al Israel Startup Nation. Entre los latinoamericanos estarán Egan Bernal, quien portará el número 1 en su dorsal, apoyado por el costarricense André Amador. También lo harán Miguel Ángel Superman López junto a sus compatriotas Hernando Borges y Harold Tejada de la Astana, y el también colombiano Johan García por el Caja Rural Seguros. La primera fracción consta de 2 puertos de segunda categoría en mitad de trazado. El más duro de ellos, el Col de Hôpital, con 8,7 kilómetros al 5,2%, y finalización de la etapa con los últimos metros en terreno llano. Arriba en la pestaña y en la descripción les dejo el enlace con el video informativo de toda la competencia. Dale clic y cuéntanos al final quién es tu favorito para ganar. Y por último tenemos la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2020. Una subida de casi 7 kilómetros al 3,8% en la ya tradicional subida a Lagunas de Neila, y en la que se consagrara Iván Ramiro Sosa el año anterior. La general aún no se ha decidido por completo, y ofrece en esta fracción una oportunidad para ver el espectáculo con la batalla de los escaladores. El líder Remco Evenepoel tendrá que resistir los ataques de Richard Carapaz, Esteban Chávez, Mikel Landa, Fabio Aru y George Bennett, sus más cercanos rivales en la clasificación. Todos a menos de un minuto y con posibilidades de ganar la ronda. O por el contrario, tal vez sean ellos quienes deban ser espectadores de una nueva exhibición por parte del joven belga que ha venido arrasando en la temporada. Nos gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios y que contestes la encuesta sobre quién va a ganar esta etapa en nuestra sección comunidad. Horarios de televisión para las carreras. Strade Bianche desde las 7:30 a.m. de Colombia y 9:30 a.m. de Buenos Aires por ESPN. Vuelta a Burgos por Teledeportes en España desde las 15 horas locales. Y para Colombia transmite Win Sports y RCN desde las 8 de la mañana. Aún por confirmar, esta es la señal para la Route d'Occitanie. En caso de tener alguna información para ver la carrera, lo estaremos publicando en el sitio web de Ciclofanáticos y en nuestras redes sociales. Descansen mucho y prepárense para este super sábado de ciclismo de alto nivel. Para todos un gran abrazo.